la segunda de las rurales. Es una mujer nacida en el paraje de Las Nutrias, en la décima de Canelones, es el noreste de Canelones. Hija de Juan y Elida, quinta generación de canarios. Es segunda hija de 8 hermanos, criada en la familia humilde, pero con muchos valores. En aquel momento no había carretera, no había electricidad, no había teléfono. Fue a la escuela 132 y me puso donde no sentíamos discriminación. Todos nos sentíamos iguales. Éramos muy felices con lo que teníamos. De niña, como toda la empresa de campo, fue a ayudar en las tareas del hogar, tirar los hermanos, vestidos para la escuela. Y los padres en la chacra. Eran arrendatarios, después llegarían a lo de ellos. Cultivaban maíz, trigo, boniatos, en fin. Abundancia de comida. Después llegó la remolacha azucarera. Después siguieron la vida. A los 14 años conoció el amor de su vida, Juan Pérez Tejera. Tenía 17 años cuando se casó. Sigue siempre allí. Ingenio azucarero de Rosa en Montes. Se va a venir la reconvención de los pequeños productores del norte de Canelones. Años complicadísimos, tierras empobrecidas, contaminadas. Se vendrá la cría de terneras de forma intensiva. Y en 1987, un proyecto, Mujeres Rurales, presentado por Kiraí de León, Grupo de Estudio sobre la Condición de la Mujer. Y ahí se juntan, se empiezan a juntar las mujeres de la zona. Alimentos, producción orgánica, conservación de alimentos. La cosa es capacitarse, empezar un proyecto de cultivo de hierbas aromáticas. Conocían muy poquito de la cosa. Pero hoy por hoy, esta mujer ya ha ido a ferias internacionales en Brasil, en Chile, en la Argentina, ha intercambiado con productores de Paraguay, de Estados Unidos, integra la Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada acá en Mañana, y cada vez que ustedes ven por ahí en un súper o un almacén paquetito de campo claro, las hierbas secas o frescas salen por las manos de esta mujer que vamos a ver acá. Integra la cita provincial. Cuando tenemos el objetivo de la vida, miren lo que es el objetivo, seguir luchando por el desarrollo de la mujer rural, promoviendo su participación en diferentes ámbitos, que conozcan sus derechos y obligaciones, manteniendo nuestra cultura, proyectos para pequeños productores familiares, mujeres y jóvenes, que los incentive a elegir permanecer en el campo. Lleva 50 años de casado, me dice, feliz con mi familia, con mis nietos, con mi marido. Hoy es una de las rurales elegidas por la Asociación Rural del Uruguay, Alicia Elida González González. Se lo quiero dedicar a mi madre.
es una mujer muy luchadora, y quiero, este homenaje se lo quiero brindar a ella, doña Elida González, una poetisa del área rural. Después de 50 años de casados, le pidió casarse por la iglesia natal. Y se casaron por ese hace poco tiempo. Y lo peor es que los amigos del marido, a la edad que tienen los dos, le dijo que la tenía que entrar en brazos. Cuando llegaron a casa, y es muy visto que hizo, la entró en brazos, pero sentada en la carretilla. Señores, tercera rural elegida en esta jornada. Soy mujer de campo, nacida y criada en los fértiles, o en las fértiles tomadas del departamento de Soriano, donde una familia de hermanas supo seguir de cerca las actividades agrícolas y ganaderas de su padre. Es la segunda de cuatro mujeres. Cuando nació, dice que le dio buenas manos para el lazo, además de buena recorredora y observadora silenciosa. Compartió veranos de maíz, de girasol, inviernos de cebada, de trigos, de lino, y en ese mosaico de colores y actividades que recuerda con mucho cariño, la marcó la campaña. Se casaría con Hugo Manini y Ríos, que va a cambiar las lomadas del oeste por las llanuras del este, donde abunda el agua de la fuente de la laguna Merín en el verano, con todo lo bello que significa, pero abunda también el barro en el invierno, en un tiempo donde no había ni luz eléctrica, ni poblado cercano, ni caminería. Acompañando a su marido, va a dedicarse al cultivo del arroz. Al inicio, codo a codo, realizando el traslado de semilla, o fertilizante, el repuesto de la maquinaria, secado del arroz, todo eso, mientras criaban los hijos, Manuelita y Jerónimo. La chacra era una extensión del hogar. Más adelante, y ya en un rol empresarial, supo ser la que ordenaba los papeles, los pagos, los sueldos, meticulosa en la administración, un complemento perfecto para Hugo, en donde familia y empresa compartían los mismos valores que agrandaban la comunidad de la Mini, establecimiento que está cumpliendo 140 años de vida. Estuvo siempre vinculado al medio rural, a las organizaciones sociales, apoyando propuestas educativas. En la segunda generación, como voluntaria del Servicio de Ayuda Rural del Uruguay, SARU, fue nombrada presidenta de SARU, desde hace 20 años, se han expandido a todo el año, están llegando a 500 niños y jóvenes del medio rural, donde estímulos se estimulan a no desarraigarse de esos pagos. Trabaja en estrecha colaboración con diversas instituciones educativas y va a recibir el apoyo de voluntarios donantes. Apasionada por las ovejas, los caballos, las plantas, los ganados, han casi 50 años de desarrollo empresarial en la transformación de un cultivo como el arroz, que ha sido también progreso de las comunidades que hoy siguen afincadas en el medio rural. Ha sido fiel a sus principios y leal a sus vínculos en sus núcleos profundos. Su fortaleza se ha dado a lugares existenciales donde la fe ha sido el sostén en los momentos de dificultad y ha permanecido sin claudicar. Desde su viudez ha custodiado con amor y trabajo, cosechando lo que ha sembrado en toda la vida. Y es verdad que somos lo que comemos. Él ha nutrido de afecto, interés, solidaridad y muchos platos preparados con amor cada día de su vida con los productos de la quinta, los árboles y animales de cría, siendo una verdadera madre nutricia para propios y ajenas. Como las otras mujeres que hoy representan a miles de otras mujeres en el área agropecuaria, son esposas, madre, hija, amiga, abuelas. Sin duda ha sido un líder emocional en lo familiar y empresarial, en su trabajo social, con gran capacidad de trabajo, determinación, responsabilidad, honradez, volcando todo su ser y quehacer por el medio rural de nuestro país. Señoras y señores, una de las rurales elegidas en este 2004 es la señora Beatriz Metón de Manini Ríos. La foto, por favor, primero, y luego la entrega y después.
sabes irlas a buscar y ponerlas lindas y entregárselas a este otro público que no nos conoce y que no conoce el medio rural. No sé, como tú dijiste, yo me crié en el campo con mis hermanas, con la familia, con mis cuatro hermanas, con una de ellas me acompaña y nos hicieron querer el nos hicieron querer la tierra, aceptar todo eso, aceptar la naturaleza como una enseñanza. Porque tú la naturaleza, si tú la estudias, pasas por una facultad de agronomía, pero tú sabes que cuando los frenos empiezan a dorar las hojas, ya los cultivos de verano, se les termina el ciclo. Ya hay que pensar en tirarle antes que las hojas, tire las hojas, tirarle las semillas, para que tengan comida y ganado en el invierno. Y todo ese ciclo, y culmina un ciclo, y solo aprendes y te lo enseña la naturaleza. Y te enseña valores. Está todo allí donde lo podés aprender. Y esos valores son los que sostienen a los hombres en el campo. Es esa fe que tú tenés, es ese año a año volver a empezar. A sembrar, a regar, las variciones, la esquila, la cosecha, los granos a los secadores y volver con los cultivos de invierno, los cultivos de verano y volver. Y al año siguiente volvemos a poner toda la carne en el asador nuevamente y nos cargamos a otro año, a otra aventura. Y la naturaleza te va marcando, solamente ver. Y sabemos el gran desafío que tenemos, que es la naturaleza, las inclemencias del tiempo y, bueno, el intendente habló del cambio climático. Yo diría, por mi experiencia, que es algo, que es un desafío, que nosotros tenemos una empresa sin techo. Eso es el predio rural, eso es lo rural. No tenemos techo, o sea, no sabemos con ese gran socio con qué nos va a tirar, como decía mi padre. Es una empresa sin techo. Este año ha sido, quiero agradecer también a todos mis colaboradores. Nosotros nos criamos en una estancia donde teníamos, vivíamos allí, recién para el liceo nos mandaron a Montevideo. Teníamos enseñanza allí. Una anécdota, por ejemplo, que les quiero contar, que me encanta, para que vean, es que en la manga de piedra traían la manada y el destete de los terneros. Cada uno de nosotros cuatro elegíamos un potrillo que iba a ser nuestro caballo de andar. Y cuando los entregaban domados, los domadores, me encantaba probarlos, a ver si realmente estaban bien domados de boca y arrimaban a la portera para poderla abrir. Eso era una anécdota que tengo con Carlos de mi infancia. Había misiones, había sacramentos, había comunidad, escuela rural, en ese ambiente nos criamos. Y cuando formo mi familia con estos mismos pilares, nos vamos a Calderón de Ramírez, que como tú decías, un campo que hace 50 años, 150 años está en la familia, pero era ganadero. Nosotros llevamos el arroz. Bueno, vinimos con el arroz. Y ahí nos hicimos la casa, volvimos a empezar, llegaron los sacramentos, llegaron los bautismos, llegaron los Reyes Magos en camioneta, y con el personal hicimos nuestra casa, la casa del personal, y formamos una familia. Y los hijos de la vida que nos ha tocado también, que hoy nos acompañan, los que han venido de 33, estos chicos, algunos de ellos bautizados en los balcones de la estancia y hoy manejan las cosechadoras, los tractores, o son de a caballo. Les quiero agradecer porque este año ha sido un año dificilísimo. Tuvimos la cosecha más larga de la historia. No podíamos terminar de cosechar con las lluvias y la humedad, sobre todo de la soja. Nosotros tenemos secador y eso nos ayudó muchísimo. O sea,
sea, pudimos cosechar con unos rendimientos mucho más bajos, pero eso es el trabajo del campo, esa empresa que no tiene techo y que nadie puede prever lo que va a pasar. Entonces, quiero agradecer a ellos, a la mano, a la comunidad que tenemos, al grupo humano que tenemos y a esa familia, siendo de nuestro establecimiento el gran capital, es el ser humano. Son esas familias, los que trabajan en casa, los niños y sus familias. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a las, porque además, con todo esto, hace 30 años que he visto el delantal de Sara. Ya voy a la segunda generación y le quiero agradecer especialmente, le queremos agradecer a los que portamos el delantal, que hoy vestimos el delantal de Sara. Quiero agradecer a la Asociación Rural del Uruguay, que gratuitamente, hace más de 60 años, nos da una parrilla y un kiosco para que nosotros recaudemos dinero para los 14 lugares, 16 lugares que hoy llegamos mes a mes con esa ayuda. Son todas voluntarias y todos voluntarios. Recaudamos y entregamos. Es una SALU, se fundó en 1955, les invito a todos a entrar en la página web y además los invito a todos a la parrilla del kiosco a colaborar con nosotros, están todos invitados. Pero antes quiero agradecer a la Asociación Rural del Uruguay que nos permite que esta gran obra esté acá en la Expo Prado y podamos llegar a tantos jóvenes rurales como llega SALU. Muchísimas gracias. Y este año, al final, tenemos un premio, un reconocimiento que no tiene nombre, ¿no? Se nos ha ocurrido todavía, a nadie se nos ha ocurrido el nombre. ¿Cómo es? Pero siempre, en este caso. Personaje rural. Persona rural. Pero un abrazo también, ¿no? A todos los enseñados y clientes hay que ser agradecidos, ¿no? Decían los padres, hay que ser agradecidos. Este es el gran agradecimiento de esta tarde de la Asociación Rural del Uruguay. Lo mismo, han elegido a uno. En él, el reconocimiento a un mundo de productores que son las manos, muchas veces la cabeza, de la Asociación Rural. Este personaje es bisnieto de Juan, nieto de Bernardo, hijo de Juan. Hermano de Graciela, Gladys, Irma y Marta, padre de José María, Walter, Patricia y Fernando, abuelo de Antonio, Cecilia, José Ignacio, Natalia, María Pía y uno por venir, bisabuelo de Lorenzo, Lucía, Nachito, Jocelyn y Martín Antonio. El bisabuelo llegó a Uruguay en 1873 desde Francia, venía con el Merino Rambouillet, vino a la zona de la Unión, hasta 1877 que se va a trasladar a Rosario, Colonia. La familia fundará en 1932 un campo, una estancia, el Arzac, algo sumamente importante en su historia porque es una parte central en la vida de este hombre. La familia estuvo involucrada en las primeras importaciones, decíamos, del vino australiano y también en la introducción del polvo australiano en la década del 70 del siglo pasado. Él va a asistir a la Sagrada Familia de Montevideo, va a estudiar, va a jugar al fútbol. Dicen que era bueno. Le apasionaba realmente. Pero bueno, dejó la pelota y se fue a trabajar con el padre al Arasá. Es un establecimiento de ciclo ganadero completo, con el Hereford, lana fina, con el australiano. Un establecimiento que se puede decir con certeza, está siempre prolijo. Pero este establecimiento es además lo siguiente, está unido, a pesar de los años, la sucesión de esta familia ha trabajado unida, y esto es por la actitud de este hombre y sus hermanas, pero vale la pena destacarlo, no son tantas las empresas que se mantienen unidas en cada generación, y allí seguramente que está el éxito. Hasta principios de los 90 estuvo muy radicado en Cardoso Grande y en Paso de los Toros, después se va a venir a Montevideo, pero va y bien, va y bien, va y bien, ¿verdad? Que tiene hoy por hoy, sigue igual. Ha dedicado años de su vida a la actividad gremial. Ha sido directivo de la Sociedad de Criadores de M.
Estuvo en dos congresos mundiales, el primero de la década del 90, sobre El Salvador, y el último en 2016. Estuvo en la delegación que fue a Sudáfrica en el 89. Dedica tiempo y pienso al camino que toma la raza. Y años dedicados a la Asociación Rural de Uruguay, estando en la directiva. Es un apasionado, como él dice, de la Asociación Rural de Uruguay. Él dice, hay que participar en las decisiones de hacia dónde va nuestro país. Para ese es emblemático estar en la Asociación Rural de Uruguay. En 70 años, faltó 2 años al Prado. En 70, 68 estuvo aquí al firme. Cuando le daban esta nota, digo, bueno, es un político partidario, sí, pero decirlo, porque si no te mata, porque él es la mejor definición. ¿Cómo sería él? Un gran blanco y, sobre todas las cosas, un mancha asqueroso. Ha militado por estos dos senderos toda la vida. Es además bravomante. Es bravomante, lo aprovechó mucho. Fue por todos lados marcando pozos de agua a lo largo del país. Es una persona referente en muchos sentidos, honesto, activo, elaborador, movedizo. Hace pocos años se quebró la rodilla de una forma bastante complicada de la manga. Después de una lenta recuperación de 6 meses y un par de operaciones, volvió a la cancha. No se toma vacaciones. Sigue estando atrás de todo. Yo no sé cómo hace esta gente para hacer todo lo que hace en 24 horas. Aunque en este caso en una vida larga, larga, 92 años, el señor Beltrán Aguirre. La principal inversión que tiene el Uruguay es
Sin embargo, los Fernando de gran importancia, los estudiantes estaban como yo. Entonces creo que todas esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque si no, Uruguay no va a terminar también. Agradezco al legendario José que fue el que me trajo acá la primera vez. Y desgraciadamente me fui con uno que se fue, que fue el San Martín. Tuve 16 años acá de directivo, como ustedes dijeron. Pasé muy lindo, grandes personalidades, grandes amigos que recogí. Por ahí andaron, te decía que no sé dónde está, pero un gran amigo, como si en la antigua, cuando en la antigua había amigos, carnero, él era el que me incluía. En fin, hay mucho de hablaría toda la tarde, que probablemente que le agradezco mucho a todos, a todos los presentes, a ustedes en particular que me acordaron de mí. Mucho gusto de estar con ustedes por estar un año más. Entonces, ¿cuándo? Muchas gracias. Gracias. Gracias.